Hola Tauro, ¿cómo estás? Buenos días, la semana 17 al 23 de mayo. Vamos a ver tu horóscopo, ¿qué te quieren decir? Me encanta porque, ay, esto me relaja, es mi hobby. ¿Qué te quieren decir los angelitos como un mensaje general? A ver, Tauro. Las amistades te están haciendo que te dejes de concentrar en lo que debes de concentrarte, que es el dinero y tu cuerpo. Fluye, pero enfócate en lo que viene a ti. Te han estado repitiendo muchas veces cosas, eso es un mensaje que se me viene, te han estado repitiendo muchas veces la misma cosa. Quiere decir que si ya recibiste varias señales o por lo menos 3 veces te han repetido lo mismo, es porque los ángeles te están dando un mensaje que por favor les hagas caso. ¿Vale? Vamos a ver qué te quieren decir. Los 72 nombres de Dios ya voló, volaron porque son dos. Ok. Unidad y restaurar el orden. No te separes de nadie. Restaura el orden. Si no te gusta algo, háblalo. Puedes repetir esto como un mantra. Men Yud Hei, Hei Aleph Aleph. Men Yud Hei. Hey, Aleph, Aleph. Si te gusta hacer mantras, si te gusta meditar con mantras, eso es lo que puedes hacer. ¿Qué te quieren decir los egipcios esta semana? Pues no huele a ninguna, yo la voy a tener que sacar. Ok. Parto. Comunión. Lo que te quisieron decir los 72 nombres de Dios. Únete. Únete a la gente que te está ayudando. Deja que o exige o pide, no me exijas, pide que te ayuden, pide que sean un equipo, ¿vale? ¿Qué vale? Ok, vamos a ver qué te quieren decir los, no es cierto. Los cristales de crayón. A ver, ¿qué mensaje y qué figura puedes dibujar o qué figura puedes meditar para esta semana para que estés con energías renovadas y tranquila o tranquilo? ¿Qué te quieren decir los cristales de crayón? Ok, céntrate en la tierra, arráigate en la tierra. Puedes dibujar este símbolo. Si tienes pasto, puedes salirte a caminar unos 10 minutos descalzo en el pasto en las mañanas para que tomes energía de la tierra. Tienes que enraizarte, tienes que llegar a tu raíz. Estás como volando, no sabes ni qué hacer. Lo que tienes que hacer es poner los pies en el suelo. Ok, vamos a ver qué te quieren decir ahora. Sí, las haditas. Voló, 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 se fue las flores. Son los jeroglíficos de la naturaleza. Nos dicen cuántos somos amados. Eres una persona muy amada. Cómprate unas flores que te gusten y ponlas en tu mesa de centro o en tu mesa del comedor para que tú te sientas un poquito más tranquila, que se absorban toda la energía negativa y siéntete amado por los demás. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que les súper gusta con las tarjetas de Lenormand. En salud, ¿qué te quieren decir en salud las tarjetas de Lenormand? Yo parto, no voló ninguna. Ok. Traes problemas de dolores de espalda y eso te está ocasionando que se te duerman las manos o que se te duerman las piernas. Haz ejercicio sobre eso. Es problema de circulación. Si tú rompes alguna contractura, la circulación va a empezar a fluir. La sangre va a empezar a bajar a donde debe de ser y ese adormecimiento se te va a quitar. ¿Vale? Vamos a ver qué te quieren decir sobre el dinero.
Ay, piensas que se te acaba muy rápido el dinero. Si se te acaba muy rápido el dinero, yo te aconsejo que te compres una veladora de limón con almizcle. Cuando se acabe, se vuelve a poner y cuando se acabe, se vuelve a poner. Eso lo que hace es que limpia la energía negativa de tu entorno y el almizcle atrae la abundancia. No te preocupes, el hombre y la gente que te quiere te va a ayudar económicamente. No necesariamente tienes que recibirlo tú. Viene alguien de lejos que te va a traer una buena noticia sobre el dinero. No sé qué buena noticia sea, pero es una buena noticia. Ok, ¿qué te quieren decir sobre el amor? Si me preguntas por qué está esto, es cada que inicio una sesión, limpio todas las cartas para que te den mensajes claros. Ok, ¿qué te quieren decir sobre el amor? Wow, salieron dos. Tú tienes una estabilidad, si no tienes de amor, te estás peleando, te quieres, no sabes ni qué decidir, pero hay un amor verdadero en tu vida. Y si no es un amor verdadero, te están diciendo, quiérete tú primero, sobre todo a las mujeres. Ese es un mensaje para las mujeres en general. Quiérete tú primero. Viene estabilidad, vienen mensajes. Esta carta me quiere decir que son cosas constantes, de mucho. Como pensamiento al pasado, como de regresar a las cosas, y eso te hace sufrir a ti, a nadie más. Deja esto, deja de sufrir por lo que ya pasó. Vive el ahora, vive el presente, y que lo que digan, que digan misa. No te preocupes por eso. Yo me despido de ti, Tauro. Espero que esta semana te haya ayudado. No es cierto, no me voy a despedir de ti porque van las flores de Bach, los que no conocen. Las flores de Bach es un extracto que venden en las farmacias homeopáticas, no es un medicamento, te ayuda a regular las emociones y vamos a ver qué emoción te puede regular en esta semana. Tauro, las flores de Bach, ¿qué te puede regular esta semana? No volaron, andas media o medio aprensivo. Vino, tienes ambición exagerada de las cosas. Eres inflexible, necesitas el dominio y eso te está causando insomnio, cefalea, hipertensión y dolor de espalda, lo que te dijeron las cartas de Lenormand. Por favor, si puedes, vete a la farmacia homeopática y pide que te den flores de Bach de vino. No es cierto, de Vit, que es vino, pero es Vit. Se toman 4 gotas cada 4 horas, no te causa alergia, no se contrapone con ningún medicamento, no es un medicamento, es un extracto floral, nada más va a hacer que tus emociones se calmen, que tú estés más tranquilo o tranquila. Cuando estés dormido o dormida no tienes por qué despertarte, ya sea de día o de noche. Tú te las tomas cuando te despiertes y empiezas a contar cada 4 horas, 4 gotitas. Vale, yo me despido de ti, nos vemos la siguiente semana, te quiero mucho, te mando un beso. Bye.